Cerca de 4.000 botellas plásticas reciclables se usaron en la construcción del árbol de Navidad ubicado en la entrada de la ciudad satélite de Maipú. 12 metros de altura tiene esta iniciativa impulsada por la Junta de Vecinos Ciudad Satélite, la cual se logró concretar gracias al trabajo mancomunado por parte de más de 100 vecinos, el Centro de Atención Municipal CAM y la artista plástica María Furisen. Bueno, hicimos una convocatoria abierta a los jóvenes, a los grupos de scout, a los vecinos en general. La verdad es que la comunidad estaba muy ansiosa por aportar y trabajar en este proyecto, así que la verdad que fue muy fácil convocarlo porque estaba muy entusiasmado y durante todos los días un desfile de vecinos queriendo participar y aportando con su granito de arena para disfrutar este bonito espectáculo que le cambia la cara y el rostro y le da la bienvenida a todos los vecinos de Ciudad Satélite. Nuestro alcalde, Cristian Vittori, estuvo presente en la ceremonia disfrutando de un espectáculo musical navideño que fue aplaudido por los vecinos que participaron de la inauguración. El edil hizo una invitación a rescatar lo más profundo de esta Navidad. La invitación es a vivir esta Navidad con el sentimiento más profundo de alegría y felicidad de compartir en familia, de compartir entre nosotros, de hacer barrio, de compartir entre nosotros mismos y hacer que los barrios sean mejores, no solo por su infraestructura, sino porque lo somos capaces de hacer juntos como vecinos. Esa es la idea en esta Navidad. La construcción de este árbol, que además cuenta con más de 100 luces LED, buscó retomar una tradición que se había perdido en el sector. Es por esta razón que los vecinos agradecieron este espectáculo navideño que ilumina y deslumbra a los vecinos que entran desde el Camino Melipilla al interior de este barrio. La verdad las cosas es que esto se perdió hace 10 años atrás. Desgraciadamente no contamos con el árbol, pero ahora sí está floreció de nuevo, renació de nuevo. Y esto gracias a la, no sé, a un artista que encontramos por ahí, ¿no es cierto? Y lo otro que la felicidad de los niños, la felicidad de nuestros vecinos. Eso es lo que nos llevó, ¿no es cierto?, a hacer este árbol tan hermoso. Las botellas plásticas fueron una colaboración de una empresa privada y el trabajo de los vecinos duró 7 días, donde trabajaron arduamente para lograr iluminar y dar vida a su barrio, iniciativa que el municipio ha impulsado durante todo este mes, lograr sacar la magia de la Navidad a los espacios urbanos.